Muy buenos días, mi querida gente, y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de DJ Eric Martínez Viajando. Y como pueden ver al principio del video, nos encontramos en este bonito parque en el centro de la ciudad de Santa Ana, El Salvador. Lo que tengo enfrente es la alcaldía municipal de El Salvador, mi gente. Y nos encontramos en este precioso parque, en esta bonita ciudad, que es el Parque de la Libertad, en la ciudad de Santa Ana, una de las ciudades más grandes de El Salvador. Así es que acompáñenme en este nuevo video. Estamos en el Parque de la Libertad, en Santa Ana, El Salvador, mi gente. Bueno, y como podemos observar, el clima en la ciudad de Santa Ana está el día de hoy muy bueno, muy calmado, no está tan caliente. Me imaginé que El Salvador iba a estar un poco más caliente, pero no. El clima está un poco calmado. Así que está menos caliente que Nicaragua. Pero acá estamos viendo el parquecito en Santa Ana. Lugar muy bonito. Hay un mercado también. Esto que está aquí es un kiosco que está en medio del parque. Pues la gente se viene a sentar acá a las banquitas del parque. No sé si venden comida alrededor del parque. Es como un mercado que se encuentra acá en el Parque de la Libertad. Ese edificio que ven ahí enfrente es parte de la alcaldía municipal, me comentaban, de Santa Ana. Veo que hay personas que lo están remodelando. Creo que les están dando una manito más de pintura. Allá también están trabajando personas en unos andamios. Están remodelando el parte de la catedral, de la alcaldía. Y ahorita también nos vamos a dirigir a la catedral. Vamos a pedir un permiso a ver si nos dejan grabar dentro de la catedral de Santa Ana. Así es que los estamos invitando a que se suscriban al canal. Somos DJ Eric Martínez Viajando. Esta serie de videos espero que les guste. Se las hacemos a todos ustedes. Este es el tercer video desde que estamos acá visitando el pulgarcito de América, El Salvador. Y así es que ahorita les voy a llevar imágenes de la bonita catedral. Acá hay un lugar muy bonito que se llama Summerdown. Parece que es como un restaurante, ordenan comida a domicilio, no sé, vamos a revisar, vamos a ver si podemos comer algo ahí. Ahí está el centro judicial, también de la ciudad de Santa Ana. El teatro de Santa Ana es el que tenemos, el edificio que tenemos aquí a mano izquierda. Ese es el teatro de Santa Ana, mi gente. Y aquí pues, como pueden ver, el clima está bien agradable. Estuve chequeando el weather y parece que va a empezar a llover el día de hoy y no va a parar de llover hasta el sábado. Así que se vienen buenos videos, vamos a andar grabándoles debajo de la lluvia. Eso no nos va a detener a pasarles y enseñarles estas bonitas imágenes de esta bonita ciudad de Santa Ana. Este, como les comentaba, es el teatro de Santa Ana. También vamos a pedir permiso a ver si nos dejan entrar a grabar. No sé si necesitamos un permiso. Vamos a ver con quién hablamos. Esperen videos de Playa El Cuco. Vamos a estar visitando la ciudad de Guatemala el jueves, para que esperen videos también de Guatemala. Para Guatemala vamos a ir un día nomás. No vamos a estar mucho tiempo en Guatemala, así que voy a tratar de hacerles unos 2 o 3 videos de Guatemala, de los lugares más turísticos. Pero en este viaje nos vamos a enfocar más en El Salvador. Este es Santa Ana, mi gente, la ciudad de Santa Ana, una de las ciudades más grandes del pulgarcito de América. Vamos a ver allá qué están vendiendo, los precios de las cosas, que sé que en El Salvador todo es bien barato.
Así es que miren, esta es la catedral de Santa Ana, una catedral muy pero muy bonita y muy mencionada en El Salvador. Aquí tenemos una estatua que es homenaje póstume a don David Granadino, compositor del vals Bajo el Almendro. 1923, nació el 23 de junio de 1876 y falleció el 22 de agosto de 1933. Club Portuario de Santa Ana, dice. Acá también tenemos información de él. Dice que nació el 13 de junio de 1876 en el barrio Santa Bárbara de la ciudad de Santa Ana y fue un compositor salvadoreño. Así es que mi gente, esa es la estatua que encontramos aquí. Acá vamos a encontrar también muchos negocios de a la orilla de del Palacio Municipal. Acá tenemos negocios muy pequeños a la par de la catedral y el Palacio Municipal. Vamos a probar una yuquita con chicharrón, eso no puede faltar. Ahorita nos van a hacer una, pero vamos primero a entrar a la catedral a ver si nos dan un permiso para estar en la catedral un rato. Así es que mi gente, lo prometido es deuda. Estamos en El Salvador visitando el parque de Santa Ana, donde está esta hermosísima catedral. Esta es la catedral de Santa Ana, mi gente. Acá pueden observar ustedes, hay muchas aves. Les dicen palomas de Castilla. Y esta es la imponente catedral en la ciudad de Santa Ana, mi gente, El Salvador. Miren qué precioso se ve esa imagen con el sol que tenemos ahí en la parte de arriba que baña la catedral. Somos DJ Eric Martínez viajando. Los invito a suscribirse a mi canal. Este canal es de viajes. DJ Eric Martínez viajando, compartan los videos, suscríbanse al canal, enciendan las notificaciones para que les avise cada vez que nosotros estemos subiendo un nuevo video y siempre saludando a todos mis suscriptores, mi gente, que estos videos son para ustedes. Esta catedral, si se fijan, tiene un montón de aves, es como que ellas descansan o duermen ahí en la catedral de Santa Ana. Vamos a llevarles imágenes dentro de la catedral, pero voy a ver si me dan permiso primero. Bueno, mi gente, estamos dentro de la catedral de Santa Ana, en El Salvador. Estas son imágenes. Esta es la catedral. Tiene una muy bonita fachada. Estoy hablando muy bajito porque para no molestar a las personas que están rezando dentro de la catedral. Y esto es Catedral de Santa Ana en El Salvador, el pulgarcito de América. Aquí tenemos al Cristo Negro y a Jesús de Nazareno. Muy bonita esta catedral. La catedral está muy bonita.
Bueno, mi gente, esta es la Catedral de Santa Ana, también llamada Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias. Esta catedral está ubicada en el antiguo barrio de Vegueta, en la capital Gran Canaria, y ostenta el título de ser de la diócesis de las Canarias. A lo largo del tiempo se llevó a cabo la construcción de esta bonita e imponente catedral en Santa Ana, El Salvador. Esta catedral tiene un estilo neogótico y la construcción exactamente, dato curioso que no me había fijado muy bien, fue en 1906 y finalizó en 1913. Este es un lugar que todos deberán de visitar. Cuando ustedes visiten El Salvador, sería muy bueno de que pasaran a la catedral, porque la catedral es un lugar muy precioso y muy bonito de visitar. La catedral, tienen que entrar ustedes con mucho respeto, tienen que entrar con ropa algo decente. Si traen gorra, quítensela por favor, claro, por respeto a la iglesia. Así que mi gente, este fue el recorrido por la Catedral de Santa Ana en El Salvador, una muy pero muy bonita catedral. Así que vamos a continuar con este bonito video. Ya salimos de la catedral, ya podemos hablar un poquito más alto. Por respeto, en la catedral no se puede hablar muy alto, mi gente. Como les dije, hay muchos puestecitos donde la gente está vendiendo diferentes comidas acá afuera en el parque. El calor no está tan fuerte, la verdad que eso es lo que se vive en el parque de Santa Ana. Hoy es lunes, es nuestro cuarto día en El Salvador. Esperen más videos, ahorita vamos para el mirador del lago de Coatepeque. Así es que sigan conmigo, mi gente, somos DJ Eric Martínez viajando. Bueno, pues aquí nos están preparando una deliciosa yuquita de $2. Así que los invito aquí al parquecito de Santa Ana a pasar a comerse su yuquita sancochada. Hay de varios precios, tienen de $1 y de $2. Le van a poner el chicharrón o el frito a la yuquita y la vamos a probar. Bueno, mi gente, ya compramos la yuquita. Esto se llama caldillo. Aquí no sé cómo me dijo, no recuerdo cómo me dijo que se llamaba, pero esto yo lo conozco como caldillo. Tiene un sabor bien pero bien bueno. Hay de varios precios, hay de $1 y hay de $2.
Y 10.50. Y 10.50 en pago y después uno de $2. Así que cuando vengan a El Salvador, recuerden que se van a parar las moscas, esténse abusados con que no se les paren las moscas. Otra cosa que les voy a decir, que si ustedes van a esos carretoncitos, la comida es bien barata, vale 50 centavos, $1, o como esta ya fue especial, como diciendo, un poquito más de $2. Otra cosa que les voy a decir, también hay lugares que ustedes van a comer y pagan $50, $40, $20, igual que como que usted en Estados Unidos. Lo más bonito es andar así en los cuartos y comprando comida como en lugares ricos, que son bien baratas, y esta comida uno la disfruta mucho porque es bien típica. Miren, mi gente, estos son chanchos con yuca, de estilo salvadoreño. Así que con esto estamos despidiendo este video con estas imágenes de este bonito parque.